Buenas tardes con todos. Para mí es un honor presentar los resultados del estudio denominado Tecnologías aplicadas para resolver el problema de distribución de planta con resiliencia, una revisión sistemática. Este estudio se realizó bajo el manto del proyecto Resistels, un modelo resiliente para resolver problemas de distribución de planta en MIPYMES en base a enfoques de seguridad y salud ocupacional. Este proyecto es financiado por SEDIA y consta con un grupo de investigadores de la Universidad de Cuenca, la Universidad Técnica de Ambato y la Universidad de la SUAY. Para este estudio en particular, se contó con la colaboración del ingeniero Juan Carlos Givisaca de la Universidad de Cuenca, la ingeniera Daisy Ortiz de la Universidad Técnica de Ambato, el ingeniero Israel Naranjo de la Universidad Técnica de Ambato, la doctora Lorena Sigüenza de la Universidad de Cuenca como coordinadora del proyecto y mi persona Jorge Vázquez de la Universidad de Cuenca. Durante esta presentación se tratará cinco puntos: la introducción, la metodología, los resultados de la discusión, las conclusiones y los respectivos agradecimientos. Pero, ¿qué es un problema de distribución de planta? Pues es un concepto que busca identificar la distribución óptima de componentes o maquinarias de una planta o fábrica en base a un conjunto de objetivos y criterios que deben ser cumplidos, pero comúnmente se encuentran limitados a un conjunto de restricciones, tanto físicas como de funcionalidad de los diferentes componentes. Este concepto se ha utilizado en una gran cantidad de áreas y fue concebido en 1957 por Kuppam y Beckham. A partir de su nacimiento, se desarrollaron varias técnicas para optimizar la distribución de planta y en esta época se caracterizaba que cada una de estas técnicas desarrolladas venía acompañada de una herramienta de software que llevaba su mismo nombre, como tenemos por ejemplo CRAB, CorelLab, FRANT, etc., como se puede ver en pantalla. Ahora, por otra parte, la ingeniería de resiliencia es una disciplina que responde a prevenir la funcionalidad y la eficiencia de un sistema y una organización en base a un conjunto de requerimientos sobre eventos disruptivos que pueden darse durante la preparación, la prevención, la protección, la respuesta o la recuperación dentro del sistema. Para realizar esta revisión sistemática se aplicó la metodología de Barbara Hutchinson, pero es una versión adaptada de la misma. Esta metodología se caracteriza por ser una metodología para la ejecución de revisiones sistemáticas en el área de ingeniería de software, pero es muy adaptable para otros contextos como el caso que nos compete en este momento. Comúnmente consta de tres etapas: la planificación, la ejecución de la revisión y el reporte de resultados. Para la etapa de planificación se plantearon tres preguntas de investigación, las cuales son: ¿qué clase de herramientas de software son utilizadas o desarrolladas para resolver el problema de distribución de planta? ¿Qué principios de ingeniería de resiliencia son considerados en un problema de distribución de planta? ¿Cómo fueron los estudios que se encargaban de resolver problemas de distribución de planta con enfoque de resiliencia? ¿Y cuál era el enfoque sobre la forma en que se realizaron dichos estudios? Bien, para realizar la ejecución de esta revisión sistemática se definieron dos cadenas de búsqueda. Las cadenas de búsqueda son un conjunto de palabras clave que son ejecutadas dentro de las librerías digitales con el fin de obtener artículos relacionados o relevantes para el estudio. En este caso se utilizaron cinco librerías digitales que son Taylor & Francis, Springerlist, Scopus, Web Science y IEEE. Se definió dos cadenas de búsqueda porque la primera de ellas considera principios de ingeniería de resiliencia, pero el número de resultados obtenidos fue muy poco. Por lo tanto, se optó por realizar una segunda cadena de búsqueda en la cual no se consideren los principios de la ingeniería de resiliencia, pero aún así se siga con el enfoque de encontrar herramientas de software que se utilizaron para resolver los diferentes problemas de distribución de planta. Comúnmente, la metodología consta con la evaluación de los criterios de inclusión o inclusión de los diferentes artículos seleccionados. Después la selección de los artículos por título y después la selección de los artículos en base a su lectura a profundidad. Los criterios de inclusión o exclusión fueron que, primero de inclusión, que el estudio especifique qué herramienta de software fue utilizada y para la primera cadena de búsqueda que se consideren en aspectos de la ingeniería de resiliencia. Por otra parte, los criterios de exclusión fueron que se trate solamente de estudios introductorios, que sean duplicados en diferentes fuentes, que tengan menos de cinco páginas, que sea escrito en lenguajes diferentes al inglés y que no especifique la herramienta de software que se utilizó para resolver el problema de distribución de planta. También hay que considerar que el rango de tiempo que se utilizó para esos estudios es del 2015 en adelante.
Como se puede observar en las tablas en pantalla, para el primer estudio se obtuvo un total de 19 artículos en la primera búsqueda, por lo que se requirió utilizar una segunda cadena de búsqueda para aumentar ese universo de artículos, donde para la segunda cadena de búsqueda se obtuvo un total de 114 artículos. Por otra parte, el criterio de evaluación de calidad de los diferentes artículos se dio por el número de citaciones que estos tuvieron. Los de alta calidad son aquellos que tuvieron más de 5 citas y son un total de 81 documentos. Los de media calidad son los que tuvieron entre 1 y 5 citas, 33 documentos. Y los de baja calidad son aquellos que no han sido citados por ningún otro autor, que son de 19 documentos. Los resultados nos evidencian que la gran parte de estos estudios tienen origen en el continente asiático, encabezado por China y la India, con 28 y 24 estudios respectivamente. Por otra parte, a partir de la fecha de origen, que es el año 2015, hay una tendencia de aclarar dentro de los estudios que analizan el problema de distribución de planta qué clase de herramienta de software se utilizó para resolver este problema. Eso se puede evidenciar en este gráfico donde podemos observar que se trata de una curva creciente. También nos encontramos que gran parte de las revistas que se encargan de publicar este tipo de análisis con respecto al problema de distribución de plantas son revistas que se encargan de o que tienen un enfoque de ingeniería industrial. Bien, en lo que respecta a la primera pregunta, ¿qué clase de herramientas de software son utilizadas o desarrolladas para resolver los problemas de distribución de planta? Nos encontramos que el 70% de los estudios utilizan herramientas ya existentes, mientras que el 30% de los estudios desarrolla su propia herramienta. Entre las herramientas ya existentes más utilizadas tenemos a MATLAB, a Lingo y a Simplex de la IBM. Las tres herramientas son de pago. Por otra parte, en lo que respecta a las herramientas que fueron desarrolladas, los lenguajes de desarrollo de preferencia fueron Java y C++, siendo estos dos que tienen una característica en común, que son lenguajes orientados a objetos. Y en lo que respecta a lenguajes matemáticos, los más comunes son AM, PL y Python, los cuales tienen un aproximado de 16% de los estudios. Es interesante recalcar que el lenguaje de programación R no aparece en esta muestra. También tenemos que en lo que respecta al uso de herramientas ya existentes, el 71% de los estudios utilizan herramientas de pago y solamente el 29% tratan de utilizar herramientas de libre acceso. Por otra parte, de estas herramientas, el 90% de ellas siguen disponibles para su uso, pero el 10% de ellas dejaron de estar disponibles por sus desarrolladores. Y en lo que respecta a los estudios que decidieron desarrollar sus propias herramientas de software, 97% de ellos no publican su código fuente, mientras que solamente el 3% de ellos dan la facilidad a otros investigadores de acceder al código que se utilizó para resolver el problema de distribución de planta. Pero en lo que respecta a los lenguajes de programación utilizados, realmente no existe una tendencia de uso en cada uno de los años. Como se puede ver, son comportamientos muy variados. Esto quiere decir que cada uno de los estudios que decidió desarrollar su propia herramienta de software lo hizo en base a las necesidades que deseaba cubrir, pero también considerando el nivel de conocimientos de su equipo de investigación. Por otra parte, en lo que respecta al qué principio de la ingeniería de resiliencia es considerado dentro de un programa de distribución de planta, tenemos que el 81% de los estudios analizados no consideran un principio de resiliencia. Esto es interesante porque se contrasta con el hecho de que la primera cadena de búsqueda que consideraba los principios de resiliencia no incluyó una gran cantidad de resultados, solamente 19, mientras que la segunda cadena de búsqueda que omitía los principios de resiliencia explícitamente en sus resultados contó con 114 artículos, pero en algunos de ellos se daba a entender que se aplicaba resiliencia porque se nombraba el principio, pero no directamente como algo resiliente. Por otra parte, el principio de prevención es el más tratado dentro de los estudios que consideran ingeniería de resiliencia con el 16% de los resultados, mientras que la preparación y la recuperación se tratan en el 8% de los resultados respectivamente. En lo que respecta a qué clase de problemas de distribución de plantas se resuelven en estos artículos, obtenemos que el 19% de ellos se centraban en problemas de tipo Open File y el 17% de Single Row y el resto en otros diferentes tipos de problemas de distribución de planta. Es necesario aclarar también que aquí no aparecen todos los problemas
que se encontraron, puesto que se presentó los resultados más relevantes. Por otra parte, el modelo matemático más utilizado es el modelo del problema de asignación cuadrática, y el segundo más utilizado es el problema de programación lineal de enteros mixtos. Y los dos algoritmos más utilizados son el algoritmo genético y el algoritmo de simulaciones. También tenemos que existen dos tipos de validación utilizados en estos estudios, experimentos y casos de estudio. Pero antes de presentarlo o de explicar los resultados, es necesario aclarar qué es un experimento, qué es un caso de estudio. Experimento es cuando los investigadores tomaron datos preexistentes de otros estudios o de otras fuentes, aparte de su grupo de investigación, para realizar el análisis. Mientras que caso de estudio es cuando se trata de datos que fueron levantados o recolectados por el equipo de investigación. 66% de los artículos utilizan el método de experimentación y el 27% de los artículos utilizan el método caso de estudio. Por otra parte, el 45% de ellos son análisis que se realiza sobre los datos, mientras que el resto de estudios se concentran en testing, el 26% de ellos, implementación un 17% de ellos y un diseño de una solución el 12%. Bien, en base a lo expuesto, a lo brevemente expuesto anteriormente, podemos obtener las siguientes conclusiones. Primero, podemos decir que la tendencia de uso de herramientas de software cambió con el tiempo. Como pudimos observar en la parte introductoria, inicialmente los investigadores que trataban de resolver el problema de distribución de planta lo hacían desarrollando una propia herramienta específica para su propia técnica. Pero eso cambió, ya que actualmente el 70% de los investigadores o de los equipos de investigación en estos estudios tienden a utilizar herramientas de software ya desarrolladas como Simplex y MATLAB. Pero eso se trata principalmente porque las herramientas son herramientas robustas que tienen una gran cantidad de opciones para resolver eficientemente el problema requerido. Sin embargo, el 30% de los casos de estudio que prefieren desarrollar su herramienta de software lo hacen sin realmente tener una preferencia en el lenguaje de programación sobre el cual se desarrolla dicha herramienta. Esto explica que los estudios lo hacen con el fin de brindarle a sus investigadores la facilidad de desarrollar las herramientas de software en base a su nivel de conocimiento en los diferentes lenguajes de programación. Y consecuentemente brinda una facilidad de estudios futuros que desean desarrollar su propia herramienta de software el utilizar el lenguaje que más se adapte a sus necesidades. También es necesario recalcar que gran parte de estos estudios buscaban una solución más efectiva con respecto a los resultados obtenidos en otras herramientas de software ya existentes o trataban de optimizar el proceso de solución. Este trabajo en particular está enfocado como el preámbulo para el desarrollo de herramientas de software propia del proyecto inicialmente nombrado, Resiltex, cuyo objetivo es desarrollar un modelo de distribución de plantas resiliente que tenga factores de seguridad y salud ocupacional. Por lo tanto, la flexibilidad que nos presentan estos resultados nos permite como equipo de desarrolladores plantear una solución que se adapte a nuestro conocimiento y que también resuelva el problema de manera eficiente. Agradezco mucho por su tiempo y una especial mención de agradecimiento a la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de Investigación y la Academia, CEDIA, quien es el financista principal de este proyecto, el cual es un proyecto de tipo CEPRA, que ganador de la convocatoria 2020 para el 2021. Este proyecto consta con investigadores de la Universidad de Cuenca, de la Universidad Técnica de Ambato y la Universidad de la SUAY. Especial mención a la doctora Lorena Sigüenza, quien es la directora del proyecto y la principal cabecera de todo este trabajo. Agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias.